哎呦，那个车真的是哪来？我靠！我操！撞了好多人。故意杀人的，我操！受够！这是哪个车？小车啊？对啊。Trágicas imágenes con las que iniciamos este miércoles ABC Noticias Michoacán. Un joven que embistió a peatones en China. Esto ocurrió en la ciudad de Cantón y causó la muerte, desgraciadamente, de 5 personas, mientras que 13 más quedaron lesionados. Esto de acuerdo con información de la agencia china ESCN. El conductor, un joven de 22 años, quien fue puesto en custodia policial y se encuentra bajo investigación. Las imágenes se han convertido en tendencia en redes sociales. Testigos aseguran que el hombre conducía un automóvil BMW color negro y aceleró cercano al cruce de Shanghai Plaza y huyó tras atropellar a los peatones. Bueno, ya le comentaba, este joven está ya bajo investigación de la policía, pues se desconoce el porqué de este atropellamiento que causó la muerte, desgraciadamente, de 5 personas. Iniciamos ABC Noticias Michoacán. Mi nombre es Saraí Rangel y le doy la más cordial bienvenida este miércoles 11 de enero del 2023. Vamos ahora con la información más relevante acontecida en el estado y, bueno, el gobierno del estado, a través de la Comisión Coordinadora del Transporte, inició un proyecto de revisión de concesiones. De acuerdo con este programa, bueno, se actualizará el padrón de los concesionarios del transporte público y habrá algunos que estarán en riesgo de perderla. Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, explicó que en la entidad hay situación de concesiones en el transporte público, por lo que se pondrá en marcha la actualización al padrón. El padrón de concesionarios desde hace 20 años que no se actualiza, por lo que para una movilidad sustentable es fundamental contar con un padrón de concesionarios y operadores de transporte público. El costo será de aproximadamente 3,000 pesos en reposición del título y estará vigente del 1 de febrero al 30 de octubre. Para actualizar el nombre en el padrón se debe pagar el título teniendo las unidades actualizadas. El gobernador refirió que muchas veces quien explota la concesión no son solo los dueños del título, y eso debe cambiar. También explicó que el concesionario tiene la obligación de usarla, ya sea que se le haya otorgado una concesión de taxis o combis. Con información de Margarita Arriola para ABC Noticias Michoacán. Y es que en Michoacán existe una sobresaturación de las concesiones del transporte público. Algunos operan fuera de la ley. Hay una ley del transporte. Y esta ley establece cosas muy simples. Cuando el gobierno otorga una concesión, el concesionario tiene una obligación. ¿Cuál es? Usarla. Es decir, que esa placa, esa concesión reflejada en una placa, se coloque sobre un transporte público, ya sea un taxi, ya sea un... Hay carga también, ¿verdad, Tony? Hay mixta, hay carga... Hay transporte urbano, suburbano. La obligación es de usarla. Porque si no se usa, entonces se cae en un incumplimiento, pero también en especulación. Y entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Un incumplimiento del concesionario. Ahí las palabras del mandatario estatal Alfredo Ramírez Bedoya esta mañana en su conferencia de prensa. Y pasando a información más amable y que tiene que ver también con el transporte, pero no público, el municipio de Uruapan recibió su primer transporte adaptado para sillas de ruedas. Este será utilizado para trasladar a los usuarios del Centro de Rehabilitación Infantil durante los Juegos Nacionales para Deportes Adaptados a Personas en Silla de Ruedas y para quien lo necesite.
solicite previa gestión ante el DIF municipal de Uruapan. Al arribo de este vehículo, el presidente municipal Ignacio Campos Equigua señaló que la obtención de este es un paso más en materia de inclusión, pues busca abatir una deuda histórica con las personas con discapacidad, que representa el 17% de la población. En ese sentido, el alcalde ofreció incrementar la flotilla de este tipo de vehículos y se buscará adquirir uno más para el uso de la Dirección de Apoyos a Personas con Discapacidad y promover así su movilidad e integración a la sociedad. Y priorizar las obras para alcanzar resultados reales será uno de los objetivos precisamente del gobierno de Uruapan. El presidente municipal, Ignacio Campos Equigua, regresó esta semana a recoger las peticiones de los habitantes de las comunidades rurales del municipio, entre las que destacan obras de infraestructura urbana, como es el caso de Capacuaro, donde urge un sistema de drenaje eficaz para evitar los desagües a cielo abierto, que genera un grave foco de infección. Un añejo reclamo de los habitantes de esta comunidad es contar con un sistema de distribución de agua potable adecuado a las necesidades que exige la cantidad de población de este lugar, pues gobiernos van y gobiernos vienen y todo sigue en malas condiciones, dijeron vecinos que acudieron al llamado de Nacho Campos para este encuentro. También le solicitaron la pavimentación de algunas calles y la construcción de guarniciones, para lo cual, el alcalde recorrió una decena de estas para constatar las condiciones de la localidad, que se localiza a escasos 12 kilómetros al norte de la cabecera municipal. Entre otras peticiones que ha recibido el municipio de Uruapan, destaca el acondicionamiento y mejoramiento de espacios educativos, así como también capacitación a mujeres para implementar empresas familiares. En este lugar, el presidente municipal hizo entrega de juguetes y despensas, actividad que viene realizando a través de las diferentes comunidades rurales, así como colonias populares de la ciudad. Esta acción se hizo también en las rancherías de la zona sur del municipio, como San Martín Nuevo, Jicalán Viejo, San Martín Buenos Aires y La Carátacua, que se hizo acompañar por funcionarios de su gabinete. Al dirigirse a las personas reunidas en la Plaza de la Comunidad, frente a la Jefatura de Tenencia, dijo que debe haber respeto a los usos y costumbres para la aplicación de las normas y ejecución de obras. Pidió a los habitantes del sitio priorizar sobre sus necesidades para alcanzar acuerdos viables y soluciones reales. Con información de Guillermo Cerda León para ABC Noticias Michoacán. El día de ayer, integrantes de pueblos originarios en Michoacán tomaron las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas en la Avenida Acueducto. Derivado de esto, el titular de la dependencia estatal se reunió con los representantes a fin de atender sus solicitudes. Con el objetivo de revisar las acciones a ejecutar dentro del Programa de Obras Públicas por Cooperación, Obras para las Comunidades con Autogobierno, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, SCOP, celebró reunión de trabajo con sus representantes. Este martes, el titular de la dependencia, Rogelio Zarazúa Sánchez, acompañado del subsecretario de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales de la Secretaría de Gobierno, Humberto Urquiza Martínez, sostuvieron una reunión con las comunidades de autogobierno que integran el Frente por la Autonomía de Consejos y Comunidades Indígenas, Angawán, Cheranatzi Curin, La Cantera, Crescencio Morales, Donaciano Ojeda, Janitzio, San Felipe de los Herreros, Santa Fe de la Laguna, Sirio y San Ángel, Surumucapio. En la reunión se dieron a conocer las acciones para dar continuidad al Programa de Obras Públicas por Cooperación del año 2022, mismas que consisten en la entrega del material para continuar con la ejecución de las obras, el cual será otorgado a las comunidades que cuenten con proyectos aprobados en los próximos 15 días. De igual manera, para las obras públicas a las que se asignaron hasta 2.5 millones de pesos por comunidad, que se ejecutan en las comunidades antes mencionadas, se acordó concluir los procesos financieros durante el presente mes para continuar con la ejecución de las obras, toda vez que hasta la fecha no se han realizado en todos los casos los pagos de anticipos, avances de estimaciones e incluso el finiquito en algunas de ellas. Y continúa la comunicación o controversia en torno a la renuncia de Brenda Fraga como titular de la Secretaría del Migrante y la designación de Teresa Mora en este instituto, que bueno, se supone que debe de dar voz y atender las necesidades de la comunidad migrante en Michoacán y por supuesto al exterior de esta. Sin embargo, bueno, no se ha planteado una solución o una respuesta por parte del gobierno estatal. Ante esto, el presidente del Movimiento Ciudadano en Michoacán, Antonio Carreño, habló y dijo que los migrantes deben de dejarse de ver como remesas o votos.
Los migrantes deben dejar de ser vistos como votos o remesas y deberían tener opinión sobre el perfil de la Secretaría del Migrante, señaló el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Antonio Carreño Sosa. Al hablar de la reciente visita del presidente estadounidense Joe Biden, dijo que es lamentable no se les tome en cuenta a los migrantes, porque un gobierno abierto y de política alterna escucha a la ciudadanía. Esto en referencia al desdén del gobierno estatal para considerar la opinión de los migrantes en la designación de la nueva titular de esta área. Aseguró que a los migrantes se les debe tomar en cuenta y que tienen que ser ellos mismos los que diseñan la política pública del tema, y esto implica sacar el tema de la migración de lo político. Agregó que no solamente en Michoacán, a nivel nacional y la mayoría de las políticas públicas de migrantes se les ve desde afuera. Señaló que más allá de si el gobierno de Estados Unidos acordó generar condiciones para el traslado de personas de manera legal con la finalidad de trabajar en este país durante la visita de Biden, se debe ver que se está ganando como país, porque el tema de los migrantes no se negocia, son personas y están negociándose, y estas negociaciones sofocan al migrante. Se vuelve una mecánica de intercambio, dejando de lado algún otro tema de la agenda. Con información de América Juárez Navarro para ABC Noticias Michoacán. Al respecto también se pronunció Octavio Campos, quien es el líder estatal del PRD. Muchas familias de Michoacán dependen de las remesas que envían nuestros paisanos a nuestro estado. 4.5 millones de michoacanos se encuentran en los Estados Unidos y tienen que dejar de verse a la comunidad migrante como la estadística o solo estar refiriéndose a ellos cuando es una campaña electoral, cuando se requiere del voto o cuando se le está agradeciendo por las remesas. Se tiene que ver diferente. Hoy el gobierno de Michoacán no solo violenta la ley que establece que quien ocupe la titularidad de la Secretaría del Migrante tiene que tener conocimientos en la materia, estar asociados con ese tema. Vamos a esperar qué solución da el gobierno del estado ante las demandas de la comunidad migrante, porque son los clubes y las diferentes organizaciones las que se han pronunciado en contra de la designación de Teresa Mora luego de la salida de Brenda Fraga, que no lo vieron con malos ojos. La salida de Brenda Fraga la apreciaron como una oportunidad para poner el perfil adecuado en la dependencia que diera precisamente voz y voto a los ciudadanos, a nuestros hermanos connacionales. Además, destacar que también en la rueda de prensa de Movimiento Ciudadano se habló sobre la diputación migrante como algo que debe de hacerse y sería un triunfo para el pueblo michoacano en la Unión Americana y bueno, y donde se encuentren también nuestros hermanos migrantes. Ahora vamos a otro tema, y es que la Secretaría de Fomento Económico del municipio de Morelia dio a conocer la tercera convocatoria para el proyecto de incubación de empresas. En el ánimo de impulsar a los nuevos emprendimientos y consolidar aquellos que ya están en funcionamiento, la Secretaría del Fomento Económico Municipal lanzó la convocatoria para el programa de incubación a empresas. Así lo dio a conocer la titular de la Secretaría, Guadalupe Herrera. Nuevamente iniciamos con esta tercera etapa en lo de incubación de empresas. De igual manera, se apoyará a 60 emprendedores con el 60% de apoyo y un descuento entre el 50 y el 100% del curso en total, a aquellos que se valoren, porque altamente pues no tienen las posibilidades de cubrir el costo total del curso, siempre y cuando pues se haga un diagnóstico que sea verificado. Para acceder a este apoyo, los interesados deberán presentar una identificación, comprobante de domicilio, además de la idea del negocio o el negocio que se encuentra en operación entre la Secretaría del Fomento Económico en Morelia. Con información de Denis Torres para ABC Noticias Michoacán. Vamos a estar junto con la Secretaría de Fomento Económico realizando un evento que es el Demo Day. El Demo Day es prácticamente para que los inversionistas o empresas conozcan precisamente los proyectos que se han estado desarrollando dentro del acompañamiento. Esto con el fin de que también los emprendedores o empresarios puedan participar en una bolsa de 100 mil pesos para temas de inversión.
Y en este mismo contexto, Rubén Flores, quien es presidente de la Coparmex en Michoacán, pidió a las autoridades que pongan más atención en la percepción que se tiene sobre el estado. El presidente saliente de la Coparmex Michoacán, Rubén Flores, opinó que las autoridades deben trabajar más en la percepción de seguridad en Michoacán para así mejorar la imagen del estado y con ello tener una sensación de tranquilidad en la entidad. Las estadísticas, porque siempre nos basamos en estadísticas, no en percepciones, nos dicen que sí, ha bajado un poco la cuestión de la delincuencia. Se ha hecho algún trabajo, por supuesto, que nunca pues se abatirá al 100%, por desgracia. Sí hay un camino por recorrer, pero creemos que no hay que dejarle todo el trabajo. Digo, es un trabajo del gobierno. Sin embargo, en lo que podamos apoyar desde el sector empresarial, ya sea con pronunciamientos, ya sea con ruedas de prensa, ya sea con pues simplemente el apoyo moral hacia el gobierno, para las políticas públicas que emprendan, el podernos consultar y el poder lograr lo mejor para nuestro estado, que es esa seguridad que tanto necesitamos y que tanto buscamos. Considero que el próximo presidente de la Coparmex deberá buscar sumar más empresas a esta confederación, además de trabajar de la mano con los gobiernos y los diferentes órdenes en materia económica y de seguridad. Considero que los retos más importantes va a ser consolidar la comunidad Coparmex, lograr un poco más de empresariado. Tenemos 450 asociados, desde empresas como ArcelorMittal con 8,000 colaboradores hasta empresas muy pequeñas con 3 o 4 colaboradores. Recordemos que Coparmex, dentro de sus empresas, no solo recluta, por decirlo de alguna manera, empresas de un solo giro, sino de todos los giros y de todos los tamaños. De los retos que tenemos va a ser, digamos que el continuar con las buenas relaciones con el gobierno del estado, con el gobierno municipal, para hacer sinergia entre el sector empresarial y el sector gobierno. Concluyó su periodo frente a la representación empresarial el pasado 31 de diciembre, por lo que la siguiente semana tomará protesta David Lubián como presidente empresarial de la Coparmex Michoacán. Con información de Denis Torres para ABC Noticias Michoacán. En otros temas, el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, visitó Uruapan. Ahí dijo que el 2023 seguirá siendo priorizado para Michoacán. Para este año 2023, el gobierno del estado visualiza un buen orden en los diferentes rubros de la administración, tanto en las finanzas que han permitido el pago puntual de los compromisos de las nóminas, como el desarrollo de los programas sociales esenciales para el desarrollo de Michoacán, aseguró el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña. En conferencia de prensa, el funcionario estatal dijo que los resultados de la administración de Alfredo Ramírez Bedoya durante el año 2022 fueron sustancialmente satisfactorios, pues de inicio se puso orden en las áreas que habían presentado constantes conflictos en la administración anterior, y hasta el momento se ha avanzado en materia educativa, en desarrollo de infraestructura de vías de comunicación, en soluciones a conflictos regionales que habían derivado en la toma de carreteras. Vaticinó que para el 2023 continuará dándose ese orden a las acciones gubernamentales de Michoacán, porque ese es el compromiso del gobernador Ramírez Bedoya, indicó. Se recibió una entidad en total desorden, tomas de carreteras, bloqueos de vías del ferrocarril, con adeudos de hasta años en distintas áreas laborales, como la de los maestros, por lo que de inicio en este gobierno, se puso en marcha un plan ejecutivo de orden y cumplimiento de la ley, para estabilizar la entidad y darle ese orden tan reclamado por las y los michoacanos. A pregunta explícita sobre el desorden en que encontró este gobierno la administración estatal, dijo que las denuncias presentadas continúan su curso en las instancias correspondientes, pero aseguró que habrá de dar resultados. El encuentro con los medios de comunicación de Uruapan sirvió para que el encargado de la política interna de la entidad, quien estuvo acompañado del director de gobernación, Juan Manso Rodríguez, diera un panorama de los avances también. Dijo, en materia de seguridad, que de acuerdo a las estadísticas, ha bajado el número de homicidios dolosos, aunque señaló a Morelia y Zamora como los puntos más conflictivos en este sentido, sin dejar fuera a Uruapan. Con información de Guillermo Cerda León para ABC Noticias Michoacán.
Y este martes la moneda mexicana llegó a una cifra histórica y que no se había registrado en años, situación que políticos y expertos han denominado el superpeso, dado que este martes su cotización en el mercado amaneció con un valor en promedio de 19.1 unidades y al corte de las 12:30 horas de este miércoles alcanzó las 18.94 unidades, lo que de acuerdo con la agencia Reuters lo posicionó en su mejor nivel desde febrero de 2020, hace casi 3 años. Cabe señalar que la relación del peso respecto al dólar se muestra resiliente, no obstante varía del día, la hora y la institución bancaria, así que si usted quiere aprovechar para comprar dólares, esta es su oportunidad. En más temas nacionales, con la reunión bilateral entre el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, concluyeron este miércoles 11 de enero los trabajos de la cumbre de líderes de América del Norte, marco en el que ambos mandatarios firmaron el memorándum de entendimiento para los pueblos indígenas. En mesa de diálogo con las autoridades de ambos países se dialogaron temas de colaboración económica, inversiones y de empleo, donde Trudeau observó que México es un país progresista y, por supuesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció el programa de visas de trabajo que tiene el gobierno de Canadá. Vamos a escuchar algo de lo que dijo el presidente de México durante el encuentro. Está creciendo mucho, como nunca, la inversión canadiense en México. Obviamente hay algunos temas que tratar. Hice el compromiso con el primer ministro Trudeau de recibir a las empresas que puedan tener asuntos pendientes, alguna inconformidad con la actitud de nuestro gobierno. Siempre estamos abiertos al diálogo. Hemos estrechado, eso es lo que considero, más nuestras relaciones. Somos vecinos, amigos y estamos trabajando juntos. Y siempre serán ustedes bienvenidas y bienvenidos a México, y el primer ministro lo mismo, es nuestro amigo. Y esta mañana, y en más información nacional, en rueda de prensa, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció la detención de 11 personas presuntamente implicadas en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva. Informo que con el trabajo conjunto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, fueron detenidas 11 personas relacionadas con el ataque al periodista Ciro Gómez Leyva, perpetrado el 15 de diciembre del 2022. Estos 11 presuntos responsables están vinculados con la autoría material a los hechos y continúa la investigación para dar con los demás responsables. Pues hay un caso verdaderamente mediático y que algunas personas han criticado en redes sociales y lo han llamado una cortina de humo luego de los acontecimientos en el metro de la Ciudad de México y ante, bueno, el destape de Claudia Sheinbaum como aspirante a la candidatura por la República de México. Y bueno, vamos a ver qué continúa. Sin embargo, a nivel nacional, los atentados y amenazas contra periodistas persisten. Lo vemos en Guanajuato con la desaparición de 3 compañeros y que las autoridades pues no han dado resolución al respecto. Vamos a cambiar de tema, pues el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedoya, esta mañana habló sobre la denuncia de normalistas sobre un supuesto hostigamiento por parte de la Secretaría de Educación en el estado. Asegura que, bueno, él está a favor de la libre manifestación siempre y cuando esta sea pacífica. Manifestarse cualquiera está, y es un derecho constitucional, ¿no? Manifestarse totalmente y por todos los medios, redes sociales, marchas, pero cuando ocurre pues un hecho
que puede ser un delito, pues investiga. Así de simple, ¿sí? Por eso lo decimos, la libre manifestación sin violencia, de manera pacífica, ¿sí? Eso se entiende, se acepta. Precisar respecto a mi comentario anterior que los compañeros periodistas que se encuentran desaparecidos son del estado de vecino de Guerrero. Y bueno, vamos ahora hasta el puerto de Lázaro Cárdenas, donde el Frente Cívico Nacional pues también ya se prepara para esta ruta del 2024. Para todo el que quiera jugar, sí es el que lo va a elegir a la gente. Nosotros aquí no le vamos a dar la candidatura a nadie. Si quiere venir Monreal y se termina peleando con la, no ha, se ha estado titubeante, un día dice que sí, otro día dice que no, y parece que sí, parece que no, pero lo que sí es seguro es que aquí nadie tiene garantizada una candidatura según nuestro esquema. Nosotros decimos, alguien quiere, que la gente elija, y si la gente lo elige, entonces quiere decir que tenía la fuerza para ser candidato, pero que no se vengan de Morena diciendo vengo del dedazo, porque aquí van a poner a Claudia fuerzas, pero quieran que nosotros lo nombremos por dedazo acá. Eso es exactamente lo que no se vale. Si vienen huyendo de una decisión autoritaria, centralista, de Morena, que sepa que aquí pueden jugar, nada más que la gente los que los va a poner o no los va a poner. Y en este marco, Guadalupe Acosta Naranjo, quien es integrante del Frente Cívico Nacional, dijo que están abiertos a las candidaturas partidistas y que no promoverán la división. Esta actividad que tiene que ver con la institución de la preparatoria abierta y que ahora sea la propia Secretaría de Educación a través de las unidades regionales en el estado, como es el caso de Uruapan, quien se asuma la responsabilidad de brindar el servicio. Esto es otorgando los materiales para que puedan los alumnos que acrediten inscribirse y registrarse, pues cumplir con esta gran responsabilidad que se tiene al frente de las empresas, de los servicios, porque muchas empresas pues les están exigiendo a los jóvenes que tengan su preparatoria abierta, porque esto les va a permitir generar mejores ingresos, y nosotros como gobierno del estado, a través de la Secretaría de Educación, pues estamos asumiendo esta responsabilidad vigente, y es que ahora, a partir del 1 de diciembre hasta el último día del mes de marzo, estaremos recibiendo estas inscripciones para quien quiera realizar la preparatoria abierta, o bien haya quedado su prepa trunca, también la puede terminar con nosotros. Son 24 módulos con exámenes muy amigables, por supuesto, no es nada invasivo, nada ajeno. Hay de manera permanente asesores pedagógicos para que nos estén orientando cómo vamos a hacer nuestros estudios y, por supuesto, para presentar nuestros exámenes. Y eso es lo que estamos haciendo también como gobierno responsable el día de hoy. Ya escuchó usted, si está interesado en concluir o iniciar sus estudios de preparatoria, pues esta es la opción de preparatoria abierta en el municipio de Uruapan. Ahora recuerde que es miércoles, miércoles de la doctora Cici Torres. Amigos, ¿cómo están? Yo no sé si a ustedes les ha pasado que de repente nos quedamos estancados con ciertas personas que nos hacen enojar muchísimo, que nos lastiman, y que pasa el tiempo y pasa el tiempo y decimos, bueno, ¿por qué no lo dejo? ¿Por qué no me puedo alejar de esta persona? ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué vuelvo a caer en este patrón repetitivo, destructivo? Pues bueno, les explico que es porque se crea un patrón en nuestra mente. ¿Qué pasa cuando una persona me confronta, me hace enojar, me lastima? Empezamos a crear estímulos de dolor y la mente se acostumbra. Definitivamente, aunque no lo creamos, se acostumbra. ¿Qué puedo empezar a hacer para poder alejarme de estas personas que hoy sé que me hacen daño? Uno, el primer lugar es hacerlo consciente. El segundo lugar es empezar a ver cuáles son mis opciones para poderme alejar de lo que me está haciendo daño. Tres, de estas opciones, decidir la que me dé más paz. Si estas opciones me llevan a mi paz interior de decir, ah, ya no lo voy a ver, ya todo va a estar bien, voy a estar en paz, esa es la correcta. Pero ¿qué pasa? Que la mente vuelve a buscar un pretexto, vuelve a buscar alguna situación para volverme a acercar. Tengo que hacerlo consciente para volverme a alejar. Esto va a pasar un tiempo que le llamamos procesos. Empieza a hacerlo, porque créeme que si tú pones atención y pones límites, siempre estarás viviendo en la alegría. Cuídate mucho y nos vemos pronto en nuestra siguiente cápsula.
Llegamos al final de esta transmisión a través de Diario ABC de Michoacán en nuestro Facebook Live. Lo invito a que continúe informado a través de nuestras redes sociales. Recuerde que también estamos como ABC Noticias Michoacán y Nota Roja ABC de Michoacán. No olvide nuestra edición impresa todos los días tempranito en su puesto de periódicos. Lo espero el día de mañana con mucho más información. Que pase excelente tarde.